Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. Entérate América. Dos congresistas demócratas han expresado su apoyo a Palestina, lo que ha generado un debate dentro de su partido. Rashida Tlaib, congresista de origen palestino, y Cori Bush han criticado la ocupación israelí y han pedido el fin del bloqueo de Gaza. Tlaib lamentó la pérdida de vidas en ambos lados del conflicto y pidió el fin de la ocupación y el desmantelamiento del sistema de apartheid. Bush, por su parte, condenó las muertes de civiles y advirtió que la respuesta militar de Israel podría aumentar el sufrimiento de los palestinos. Estas declaraciones han generado críticas dentro del Partido Demócrata. Los congresistas Richie Torres y Josh Gadhammer defendieron que el apoyo a Israel debe ser incondicional, tal como lo ha expresado el presidente Joe Biden. El embajador israelí en Estados Unidos, Michael Herzog, también criticó las declaraciones de Tlaib en las redes sociales. Herzog recordó que muchos civiles israelíes han sido víctimas del conflicto y pidió a Tlaib que condene a Hamas, una organización considerada terrorista por Estados Unidos. Este debate se produce en medio de un conflicto reciente entre Israel y Hamas que ha dejado más de 1000 muertos. La situación es compleja y sigue evolucionando. En mi humilde opinión, mis amigos, hacemos un llamado a todos los líderes y naciones para que busquen soluciones pacíficas y justas. La situación es compleja y sigue evolucionando, pero la necesidad de paz y justicia es clara. La humanidad debe ser nuestra guía en estos tiempos difíciles. Debemos trabajar juntos para poner fin al ciclo de violencia y buscar un futuro de paz y prosperidad para todos. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga y proteja a los Estados Unidos de América.